despertar, reconocernos, recordar. Saber que somos humanos y sentirnos orgullosos de eso. Hace milenios que venimos recorriendo un camino. Qué increíble que milenios nos encontremos por un símbolo. Y llegó el momento. Ya no seremos el humano que solo reconoce su cuerpo. Dejaremos de ser una manada siguiendo incierto qué hay en el camino. De aquel lomo que recolectaba a saber manejar la tierra, a entender símbolos, a sabernos más que esto que tocamos, agradecer a este cuerpo que contiene tanta conciencia. Estamos en la recta final de darnos cuenta. De darnos cuenta. Milenios. Milenios. Ahora encendés una fogata. Con un fósforo hasta encendedores tenemos. Y hace milenios creíamos que era un milagro del cielo. Fuimos a la luna. Sí, ya sé. Pero los chinos, ¿dónde están? Sabemos cómo funciona nuestro cuerpo. Y estamos ante un cambio que solo ellos imaginaron hace milenios. Egipcios, griegos, hablaron soñando lo que ahora vos y yo estamos viviendo. No desprecies quedándote dormido. No desprecies este momento. Vamos a escribir la historia de la humanidad. ¿Cómo sigue esto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a tamaña responsabilidad? Lo único que tenés que hacer es levantarte, despertar. Perdón. Sentir orgullo de ser humanos.
respetar tanta historia guardada en cada célula de nuestro ADN. Ellos lo soñaron. Y nosotros lo vamos a vivir. Estamos actualizando nuestro software. Y hay quienes postergan la acción. ¿Viste como cuando agarras el celular y pones más tarde? Que no te baje ahora la actualización. No la postergues más porque el teléfono dejará de funcionar. Es ahora o nunca. Ey, bien. Se descorpiará. Iniciamos un viaje. De aquellas manadas que nos escondíamos en cuevas. Que reconocimos que protegiéndonos entre nosotros íbamos a sobrevivir. Cuando la conciencia eligió al humo para convertirse en humano. Cometemos errores grandísimos, terribles. Pero hasta los dioses del Olimpo nos han envidiado nuestra capacidad de elegir. Cada elección crea al universo. Iniciamos el viaje del loco. Y pasamos por todos estos estadios. Como cuando doy la clase de tarot y digo, emocionense porque los refleja a ustedes para llegar al mundo. El portal no es una casualidad, no es un numerito, no dejes que te engañen. Es como si tuvieras adelante el Santo Grial y te crees que es una copa para tomar agua todos los días. No dejes que te engañen. Lo está sintiendo, está descargando el software. Nos están diciendo desde nuestra propia esencia cómo continúa esto. Estamos por pegar la vuelta. Llegamos arriba y vamos a dar la vuelta y cambia todo. No te quedes atrás, por favor, porque nos salvamos todos. O no se salva a nadie. No es Jesús, no es Buda, no es Mahoma. Todos. Vos también. Sos tan importante. Tanto. Te voy a regalar al final una frase. Y este camino, ya estamos en la recta final. Estoy haciendo este trabajo con la comunidad cósmica, con cada elemento trabajando desde el yo soy, el corazón que encendió la luna llena en Leo. Para el día de la gran jornada, lo quiero hacer en tribu. Convoqué e invité a todos a entrar al Zoom, a los que realmente quieren, no a probar, a ver qué es, no, esa no es la actitud, eso es estar dormido. La actitud es, me comprometo, quiero. Obviamente, yo voy a poder estar conectada todo el día porque elegí esto. Tal vez en este momento no puedas. Pero aunque sea un ratito. Y después, toda la información que te baja. Quizás para ver ese colega que voy a traer o esa clase. A dar forma al universo como enseñaron hace siglos los masones con la geometría sagrada que volcaron las catedrales. Con Pitágoras que hablaba de los números. Con tu corazón encendido.
en tribu. La era de Acuario nos dice, vienen todos, conecten la red. Como si cada corazón se encendiera y empezaríamos a avisar a todos, contagiemos. Contagiemos, querida tribu, en este camino. Gracias. Espero que sigamos juntos. Vamos al portal más poderoso del siglo.